Avui donem la benvinguda a José Luis Pisoto, un escriptor portuguès de les noves generacions, dels més ben valorats internacionalment per lectors i per crítica, i tenim la sort de fer-li una petita entrevista pel Viverna Blog. Buenas tardes, José Luis. Hola. En tu obra, la primera obra que escribiste fue el libro Te Memoriste, basado en una experiencia de la muerte de tu padre. Tu primer poemario, Crianza en Ruinas, también tiene una importancia la infancia y la familia. Te quería preguntar, dentro de tu obra, ¿qué importancia tiene la familia? ¿Goza de un papel principal? Sí, es verdad. Es un tema que llegó de una manera muy natural por cuestiones personales y por la importancia que el tema tenía para mí en el momento en que estaba escribiendo y empezando a intentar algunos proyectos de escritura un poco más ambiciosos, pero también en realidad a partir de un cierto punto tuve la conciencia de la importancia de ese tema y de los temas que estaban dentro del tema y de lo cuánto me interesaban para hablar al final de algo que es tan importante y simultáneamente tan íntimo como la identidad. Esa cuestión, ¿quién soy? Una cuestión que de alguna manera siempre está presente en toda la literatura y que ahí se plantea de una manera muy directa. Exacto. También en relación a la familia te quería hacer la siguiente reflexión de tanto en Cementerio de Pianos como en Nadie nos mira, dos de tus novelas, la figura del personaje del padre y del hijo viven experiencias similares, paralelas, casi como si fueran un juego de espejos entre ellos. Seguro que no es una coincidencia que en varias sí. obras hayas utilizado este recurso. Sí, sí. ¿Cómo lo valoras? ¿Cuál es la intención? Bien, desde hablaba de cómo la familia tiene mucho que ver con la cuestión de la identidad, pero también tiene mucho que ver con la cuestión de las relaciones, la manera como nos relacionamos con los otros y también mismo la manera como hacemos una gestión de los afectos y de la nuestra red de afectos y de nuestro lugar en el mundo. Pero también hay otras cuestiones que llegan con ese tema. Y cuando se habla de padres y de hijos, me parece que hay un aspecto que en esa novela, Cementerio de Pianos, se queda clara y que es importante, que es la cuestión del tiempo. Porque nuestros padres y nuestros hijos, de alguna manera, son crean una imagen del tiempo que nos transcende, o sea, el tiempo antes de nosotros y el tiempo después de nosotros. Cuando escribimos hace 300 años, estamos hablando de algo muy subjetivo y abstracto, sobre todo, muy abstracto. Cuando decimos en el tiempo de mi padre, también es algo que nosotros no estábamos ahí, pero que no tiene alguna relación con nosotros. Es un pasado que de alguna manera nos incluye. Sí, sí. Es nuestra prehistoria y me parece que también nos pertenece, porque cuando nacimos la recibimos, fueron esos los valores que recibimos. Además, la cuestión de los padres y de los hijos es una cuestión que tiene tanta importancia en el pensamiento de nuestra sociedad, de nuestra civilización. Basta mirar a las religiones y ver cuánto es simbólico y cuánto es estructural la cuestión de los padres y de los hijos desde el punto de vista de lo que son las narrativas de las religiones. Y por eso es un tema que es simultáneamente muy personal y que
y que lleva uno para su experiencia, pero también es un tema que cuando lo ampliamos, cuando lo miramos en toda su dimensión, habla de la experiencia humana. Exacto. Otro de los aspectos que introduces en tus novelas son, de manera alegórica, haces referencias a momentos históricos de Portugal, sí, como puede ser la decadencia imperial, uh-huh, o la inmigración que se produjo hacia Francia en la década de los 60. Sí. En otras novelas, en Cementerio de Pianos, coges otro momento de un atleta que fue a los Juegos Olímpicos de Estocolmo. Sí. Luego, también utilizas otros elementos más imaginarios, como puede ser el diablo en Nadie uh-huh nos mira, uh-huh, o la figura de la mujer en uh-huh una casa en la oscuridad. Y en el libro, digamos que introduces elementos metaliterarios con el personaje del libro en la segunda parte de la novela. Sí. ¿Cómo valoras la introducción de todos estos elementos históricos, imaginarios, metaliterarios? Bien, me parece que cuando uno escribe una novela, por el hecho de que elige ese género, la novela, tiene a su disposición una gran cantidad de posibilidades, y la novela en su naturaleza misma es un género de complejidad y que intenta algo muy ambicioso, que es crear un mundo que sea una sugerencia del mismo mundo, del mundo, de todo, ¿no? Y por eso es muy útil utilizar aspectos que muchas veces la literatura te propicia y que en la realidad existen en un otro nivel. Y eso es el caso, por ejemplo, de esas diferentes entidades que siempre están presentes en el texto literario, como sea el narrador, los personajes, el autor, el lector, y muchas veces cruzar dimensiones es crear volumen en ese texto, hacer con que no sea un texto solo con un plano o con dos dimensiones, pero darle más espacio, ¿no? Al mismo tiempo, la cuestión histórica para mí es muy importante, porque yo no quiero abdicar de mi posición. En mi posición es un autor portugués que nació en 1974, porque además 1974, el año en que nací, es un año tan importante en la historia de Portugal. Es el año de la Revolución de los Claveles y se puede decir, es la fecha más importante de la historia reciente, de los últimos 50 años o más de Portugal. Y por eso, esa es mi perspectiva. Yo no quiero abdicar de ella, ni puedo, porque forma parte de ti. Forma parte de mí y es una condición esencial de ese texto. Ese no es un texto que se escribió hace 200 años, ni es un texto que se escribirá en el futuro. Es un texto que está conectado con su tiempo y con su espacio. Siempre es así, porque esa conexión con la historia está presente en el centro mismo de lo que uno escribe, porque las palabras, para darte un ejemplo, son utilizadas con el significado que tienen en ese momento, no en el significado absoluto de las palabras, porque el significado absoluto no existe. El significado de las palabras siempre depende del lugar y del tiempo en que son escritas. Esa novela, por ejemplo, que se llama Libro, una palabra tan sencilla y tan concreta, hace 200 años, libro tenía un significado muy distinto. Cuando la gente pensaba en libro, pensaba en una cosa muy distinta, porque no había el mismo acceso que hay hoy a los libros, porque la gente tenía un concepto diferente. Y estoy seguro que en unos siglos, libro significará otra cosa también.
Otra de las características de tu narrativa es el carácter poético que le das a tus obras, gracias a la facilidad que tienes para buscar las palabras o los símbolos que ayudan a describir exactamente una situación o una voluntad de hacer o una sensación. A la hora de ponerte a escribir el ejercicio de escritura, ¿cómo gestionas el equilibrio entre lo que quieres decir y cómo lo vas a expresar? Bien, eso siempre es un aspecto que donde uno tiene que llegar a un compromiso con uno mismo, porque lo que yo intento decir siempre se queda un poco aislado de lo que yo puedo decir. Siempre llegas a transmitir todo lo que quisieras. Intento, pero las palabras siempre se quedan cortas. Sí, y siempre se quedan en su propia dimensión. Y lo que uno quiere decir siempre tiene una dosis de algo de que no se puede decir, que no hay palabras para decirlo. Por eso, de algún modo, hay una paradoja, que es paradoxal. Hay siempre algo que se queda por decir, pero al mismo tiempo lo que uno dice también siempre es más grande de lo que uno puede comprender. O deja la insinuación de sí. Lo que se quiere decir. Hay una palabra que utilizaste muy importante, que es símbolos. Las palabras siempre son una sugestión de la realidad. Tienen su propia realidad, pero ellas siempre son como un reflejo de otra cosa. Y esa otra cosa tiene una existencia propia que allí es sugestionada, pero esa sugestión es muy subjetiva y muy hecha de cuestiones personales, culturales, con aspectos que tienen fronteras muy poco definidas. Y quizás una misma palabra a veces para diferentes personas significa diferente. Sí, siempre es así. Ese es un aspecto central de la comunicación y nos encontramos en un local que partijamos, pero que no es tan fácil de definir. Me parece que nos encontramos sobre todo en nuestra humanidad, porque las palabras son una materia muy humana, son algo que los seres humanos crearon para intentar dar forma a algo que no tenía una forma y lo perfeccionaron por años y siglos, siempre intentando que se queden cada vez más próximas de ese indecible que me parece que siempre nos escapará. Ya para acabar, ya que estamos en una biblioteca pública, me gustaría preguntarte cuál es tu experiencia en las bibliotecas públicas. ¿En Lisboa eres usuario de bibliotecas o cuando viajas las visitas? Sí. ¿O vas a ellas para hacer charlas, recitales? Sí. Bien, hoy en día tengo una experiencia con bibliotecas muy distinta de lo que fue mi experiencia mientras niño o adolescente, porque hoy en día, sobre todo, las bibliotecas son lugares donde hablo con lectores y donde participo en actividades relacionadas con lecturas, ya no tanto lugares donde voy a buscar libros. Claro. Pero en mi historia, yo nací en un pequeño pueblo de la región de Alentejo, un pueblo con 1,000 personas, donde no existía biblioteca, donde no existía librerías y donde mucha gente no tenía siquiera libros en casa. Y entonces, ahí, cuando era niño, tuve la experiencia mágica de descubrir la lectura a través de lo que se llamaban las bibliotecas itinerantes, que eran
unos coches que llegaban una vez al mes llenos de libros y que nosotros ahí íbamos a buscar Aquí se libros y... llaman ahora bibliobús. Sí, Es un autobús sí, que sí, va a sí, llevar libros sí, por los pueblos sí. pequeños. Y para nosotros era increíble, era una gran oportunidad. Además, los niños, nosotros llevábamos los libros que podíamos y los intercambiábamos Qué bonito. a lo largo del mes. Claro. Muy bien, pues te queríamos agradecer, José Luis, el hecho de habernos atendido y de habernos visitado en Barcelona. Ah, un placer. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Obrigado.